En un féretro blanco eran transportados los restos de Agustina desde el servicio médico legal. Tenía solo 10 años. La noche del sábado, el auto en el que se trasladaba con su padre fue atacado a disparos en Maipú. Una bala impactó a la pequeña víctima en el tórax. Nada se pudo hacer. Quiero aclarar que esto no fue una junta de cuentas. Yo venía desde mi trabajo en dirección a mi casa a quedarme con mis dos hijas porque íbamos a celebrar mi cumpleaños el día domingo y fue una confusión. Tirotearon mi camioneta por la parte posterior. Su padre, entre abrazos, era consolado. Su hija murió en sus brazos. Su madre estaba en San Antonio. Le avisaron que su niña había sido baleada, pero que estaba viva. Al llegar a Santiago, la devastadora noticia de que en realidad Agustina había muerto le cayó como un balde de agua fría. Porque quiero justicia por ella, solamente quiero justicia, que atrapen al desgraciado, no sé cuántas personas son, pero lo único que quiero es que se haga justicia por mí. Un pedido de justicia que se suma al de otras familias. Agustina se une a la lamentable cifra de 6 menores de edad asesinados a disparos entre diciembre y enero en 5 comunas de la región metropolitana. En todos los casos, aún no existe ninguna persona detenida. En paralelo a la gravedad y lo trágico de eso, la muerte de un menor de edad es un dolor de Estado. Y eso significa que la forma en que el Estado se moviliza, primero para dar con los responsables, pero por sobre todo para que evitar que eso ocurra, siempre tiene que ser en una lógica de fortalecer y redoblar los esfuerzos. Los dibujos que Anthony le hacía a su abuela aún permanecen intactos en las murallas de Padre Hurtado. Es el recuerdo que conservan del pequeño de 5 años. Ha pasado poco más de un mes de su muerte. Su familia dice saber quién fue el pistolero que les arrebató a su pedacito de cielo. Sin embargo, su paradero aún es un misterio. Él se llama Carlos Alarcón, le dicen el Lechuga. Mire, nosotros lo único que sabemos es que supuestamente se pasó Bolivia con la polola. Más allá no sé nada porque no me han dicho nada. A través de redes sociales, la policía boliviana publicó las fotos del hombre de 22 años y su polola de 18 como prófugos de la justicia. Su último paradero conocido es en el departamento de Oruro, hace más de un mes. Hasta ahí habrían llegado, luego de escapar de Chile. Yo lo único que pido es que se pongan las manos en el corazón el gobierno y que lo encuentren, porque yo veo que no están haciendo nada. Mire la niña que mataron, varios niños que han matado, no hacen nada. Mayra tenía 13 años. Falleció cuando una bala loca le llegó mientras grababa un videoclip en Pedro Aguirre Cerda. Este video muestra a los al menos 5 pistoleros. Hasta el momento, ninguno ha sido detenido. A diferencia del caso de Mayra, aún menos datos se tienen de quién o quiénes habrían asesinado a un adolescente de 14 años en la granja el 31 de diciembre. Los vecinos solo se encontraron con su cuerpo baleado. Dylan y Giordano son los nombres de los adolescentes de 17 y 14 años, respectivamente, asesinados a disparos cuando estaban en su casa en La Cisterna. Ha trascendido que la investigación tiene como sujeto de interés a un hombre apodado como el Chicorte, quien estaría cobrando venganza por el asesinato de su madre ocurrido en una balacera en Pedro Aguirre Cerda. Incluso luego de su muerte, un coronel de carabineros junto a su equipo fueron atacados a disparos. La relevancia que tiene combatir la impunidad para evitar que se continúen cometiendo delitos, o sea, homicidios, particularmente homicidios tan graves como este, y ese es nuestro rol, combatir la impunidad. En todos los casos aún no existen detenidos. Las familias exigen justicia y sus hijos se han sumado a un número aún desconocido de niños asesinados durante el 2023. Hasta junio del año pasado, la cifra ya era de 33 menores de edad asesinados.